tan solo media hora de Barcelona, en Santa Coloma de Cervelló, se encuentra una perla, la Colonia Güell. Esta antigua colonia textil continúa conservando la esencia que caracterizaba la Cataluña de finales del siglo XIX y principios del XX. Naturaleza y modernismo se juntan en este enclave para ofrecer un viaje a la historia único. La colonia textil fue construida en 1890 por orden de Eusebi Güell, con un doble objetivo: trasladar su negocio fuera de Barcelona para evitar los conflictos obreros que había en ese momento en la ciudad, con tal y ampliar las instalaciones para dotarlas de la mejor tecnología de la época. Güell construyó viviendas para las familias, con patio interior y jardín, un colegio, algunas infraestructuras para uso cultural y médico, jardines y una iglesia cuyo nombre daría la vuelta al mundo por su arquitecto, la Cripta Gaudí, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2005 y Bien de Interés Nacional, en la categoría de Conjunto Histórico. En octubre se suele celebrar la Fiesta Modernista, en la cual se recrean escenas cotidianas de la época modernista. Es entonces cuando los habitantes de la Colonia Güell se ponen sus trajes de época y sacan sus manualidades a la calle en un mercadillo que siempre se llena hasta los topes. También se contratan actores que hacen viajar al visitante a través de los años y le dan una idea de cómo se vivía a principios del siglo XX en este pequeño rincón del mundo. A mediados o finales de junio, cuando el calor aún no aprieta, el jolgorio se apodera de grandes y pequeños en la Colonia Güell, se celebran las fiestas mayores, con actividades para todos los públicos. Eusebi Güell le dio total libertad a Gaudí, tanto en forma como en presupuesto. El arquitecto, sin pensárselo dos veces, decidió usar este pequeño proyecto como banco de pruebas para la que sería su gran obra, la Sagrada Familia. Como la icónica catedral barcelonesa, la iglesia que Gaudí había proyectado para la colonia quedó inacabada. Y solo se construyó la cripta, empezada en 1908. Los motivos por los que se paró la construcción de la iglesia no han trascendido, pero se dice que Güell cortó el presupuesto. La cubierta y el campanario no fueron obras de Gaudí. Sea como fuese, el monumento destila calidad arquitectónica, como todas las obras de Gaudí. La cerámica, el vidrio, los elementos en forja, las piedras y los ladrillos se combinan de manera magistral para crear una experiencia de texturas y colores. Nada envidiable a los otros monumentos más grandes y ostentosos del arquitecto catalán. Un espacio, además, que, hasta hace unos años, se fundía en un paisaje natural de primer orden y que dialogaba con la obra de manera soberbia y extraordinaria. En el bar del pueblo podéis tomar algo para coger fuerzas para el camino. Muchas gracias por ver este vídeo. Dale like si te gustó. Y si no te gustó, deja también tus comentarios. Nos vemos en la carretera. Salud y uves a todos los amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. Por cierto, estas cosas de la inteligencia artificial, no me gustan mucho. La verdad. Prefiero, la inteligencia natural. Mejor un tonto natural como yo, que un listo artificial. Ja 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 ja. Ja ja. Ja ja ja.